Una estrella que explota puede plantear más riesgos para los planetas cercanos de lo que se pensaba anteriormente. Según un nuevo estudio del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA y otros telescopios de rayos X, esta amenaza recién identificada implica una fase de rayos X intensos que pueden dañar las atmósferas de los planetas a más de 100 años luz de distancia. Aunque la Tierra no está en peligro ahora, es posible que haya experimentado una exposición adicional en el pasado. Antes de este estudio, la mayoría de las investigaciones sobre los efectos de las explosiones de supernova se habían centrado en dos peligros. En la intensa radiación que produce una supernova en los días y meses posteriores a la explosión y en las partículas energéticas que llegan cientos o miles de años después. Sin embargo, incluso estas amenazas alarmantes no catalogan completamente los peligros que se derivan de la explosión de una estrella. Los investigadores han descubierto que entre estos dos peligros previamente identificados, acecha otro. Las secuelas de la supernova siempre producen rayos X, pero si la onda expansiva de la supernova golpea el gas denso circundante, puede producir una dosis particularmente grande de rayos X que llega meses o años después de la explosión y puede durar décadas. Los cálculos en este último estudio se basan en observaciones de rayos X de 31 supernovas y sus secuelas, obtenidas principalmente del Observatorio de Rayos X Chandra Swift de la NASA y del Observatorio Espacial de Rayos X XMM Newton de la ESA. El análisis de estas observaciones muestra que las supernovas que interactúan con su entorno pueden tener consecuencias letales para los planetas ubicados hasta 160 años luz de distancia. Si un torrente de rayos X barre un planeta cercano, la radiación alteraría severamente la química atmosférica de un planeta similar a la Tierra. Este proceso podría acabar con una parte significativa del ozono, que en última instancia protege la vida de la peligrosa radiación ultravioleta de su estrella anfitriona. Hasta donde se sabe, la Tierra ahora no está en peligro por un evento como este. Sin embargo, tales eventos podrían haber ocurrido en el pasado. Existe una fuerte evidencia de ello, que incluye la detección en diferentes lugares del mundo de un tipo de hierro radiactivo. Las supernovas ocurrieron cerca de la Tierra hace entre 2 y 8 millones de años, y los investigadores estiman que estas supernovas estaban entre 65 y 500 años luz de distancia de la Tierra. Aunque la Tierra y el Sistema Solar se encuentran actualmente en un espacio seguro, en términos de posibles explosiones de supernovas, muchos otros planetas de la Vía Láctea no lo están. Estos eventos de alta energía reducirían efectivamente las áreas dentro de la galaxia de la Vía Láctea, conocidas como la zona galáctica habitable, donde las condiciones serían propicias para la vida tal como la conocemos, reduciendo así la posibilidad de encontrar mundos habitables en esas zonas.